Es importante prepararse para ese momento. Aquellos que no estén listos no podrán viajar. Le dije que se fuera de esta capa, pues. Profesor, bienvenido. Lo hemos estado esperando. ¿De qué se trata el trabajo? Queremos que sea el presentador de un programa de televisión. En diferentes poblados de la región de Hualán, hay grupos de personas que han creado todo un culto alrededor de unos seres extraterrestres. Y al parecer, hace un año, se comenzaron a reportar avistamientos de ovnis. ¿Pues nunca te han dicho que te pareces un poco al Buki, vos? ¿Usted no es el que escribió el libro sobre los ovnis y extraterrestres? ¿Usted sabe qué le pasó a mi hijo? ¿Cómo podemos saber que no nos van a utilizar en experimentos? O peor, que no nos quieran meter instrumentos por el ano. Esto es emocionante, va. ¿Quién se iba a imaginar un extraterrestre acá en Zacapa? Hombre, anoche vino un tipo a mi habitación. Me dijo que teníamos que irnos de Zacapa y dejar de hacer esta investigación. Yo te creo, vos. Robert, no está bien, ¿sí? Si le seguimos haciendo caso, nos vamos a meter en un lío más grande. Esto es peligroso, vos. No puedo creer que hayan llegado hasta aquí sin enterarse de lo que realmente está ocurriendo en Zacapa. ¿Qué está ocurriendo, pues?